Tras casi una década de inactividad, el Frente de Libertación de Grelo es obligado a voltar actividades a las trincheiras. Conseguiramos una Galiza que era un berxel de grelos que crecían por todas las esquinas. Pero ahora, carroña virus. Os grelos están a 3 euros o manoso na froitería. ¿Quién carallo paga eso? ¿Qué pasó aquí? Os españolistas a conspiración. Para que ninguén sospeitara, fueron a Techina a levar el virus. Plantaron allí el virus, sabiendo que llegaría aquí. Pero povo galego loitador, En la frontera, los ancares, está Frente de Libertación do Grelo loitando contra el virus. Es por eso que Galicia es una de las zonas menos afectadas por el coronavirus. Me cajo en la cona, dice alguien, me cajo en la cona. El coronavirus retrocedeu. Colóxenos polo caurel. Algún infectado hai. Pero grazas ao Globo e ao Frente de Libertación do Grelo visto ninguna masacre. Non é un caldo de cultivo como en Madrid, eses españolistas. Os españolistas recibiron o que mandaron. Querían terminar co povo galego e acabaron comendo carroñavirus. Seguiremos loitando, seguiremos transmitindo. FLG, goberno galego, xa.